Ahí estamos. Muy bien, me dice Fernandito. No problema, me dicen que ahí estamos. Bueno, qué gusto saludarlos, mi querido Fernando. Un abrazo a toda la gente. Arrancamos aquí, fanáticos. La verdad que me encantó el preámbulo. ¿Ah? Me encantó el preámbulo. El señor Estrada se puso a bailar. ¿Dónde aprendió eso, señor Estrada? ¿Ah? Qué increíble. Lo aprendí el mejor. ¿Puede volver a repetirla? Ahí estamos, lo aprendí el mejor ahí. Eso, lindo, ¿verdad? Ahí está, ahí está. ¿Usted ha visto? Muy bien. ¿Usted ha visto al guitarrista de AC/DC? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. No me pongo a hacer el baile completo porque si. Yo sería el baterista, vea. Mandamos todo esto abajo, ¿ah? Mandamos todo esto abajo, ¿ah? Ahí póngale un enfoque ahí a Paul, por favor. Yo sería el baterista, sentadito, cómodo y dele. Ahí está. Bien, bien. Nos apoderamos de esta programación con Paul, mi gran amigo Paul López, que está con nosotros. Querido, hermano, gracias por venir. No, el placer gracias es mío. Por aceptar la invitación. Señores, la señorita Vasco no va más en esta programación. No diga eso. No va más en esta programación hasta el jueves nomás, tranquilo, hasta el jueves. Cuidado, los fans de Analí Vasco me incendian el canal, oiga. No revienta. En serio, le digo, me incendian todo el estudio aquí, fanático. Me incendian, porque la señorita Vasco aquí es la dueña de esta programación. Ella es la dura. La dura que uno es un complemento nomás. La dura es la dura. La señorita Vasco, unas merecidas vacaciones. No quiso tomar más porque ella dice que es una trabajadora incansable. Solo quiso tomar lunes, martes y miércoles. Así que el jueves la tendrán aquí de vuelta, seguramente metiendo ahí su musiquita, su reggaetón y todo el tema. ¿No? Nosotros arrancamos acá, Paul. Gracias, en serio, nuevamente por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un placer, Fernando, querido. A toda la gente, qué gusto, ¿eh? Saludarlos a todos. Bueno, qué jornada deportiva. Qué fin de semana con 3-4 líderes y 2 escoltas. La verdad que lo que se está viviendo en esta Liga Pro, que va a ser la última con este formato, es espectacular. El otro año, ya lo analizaremos, 2025 habrá otro formato, una primera fase con 30 partidos, luego los hexagonales, un hexagonal para saber quién es el campeón, el segundo hexagonal para un cupo a la sudamericana y un cuadrangular que determinará quiénes son los descendidos. Pero así que hay que disfrutar esta modalidad porque será la última que vayamos a disfrutar este 2024. Es correcto, pero la verdad es que qué, Paul, qué fecha tan loca hasta cierto punto, ¿no? Porque hubo partidos que uno no entiende cómo terminaron, en los pronósticos a muchos nos fue mal, me incluyo. No fue mal. 2 de 8 la tiene, les cuento. 2 de 8, imagínense lo mal que me fue. La verdad es que la cosa no nos la esperábamos. Los equipos del astillero, en un panorama que uno entendía que era muy bueno, porque ambos equipos del astillero, y vamos a hablar ahorita de los equipos del astillero, tanto Barcelona como Emelec, que enfrentaban a rivales que están peleando abajo. Rivales que están muy complicados y que están peleando no descender. ¿Y qué pasó con ambos? Bueno, le terminaron dando... Bueno, algo de vida creo yo a Cumbayá. Cumbayá sin duda. Sí, con esta victoria ante Emelec adquirió vida, pero Barcelona... Arranquemos por Barcelona, producto, ¿le parece? ¿Usted qué le encanta? ¿Tiene que hablar de su equipo? También el ídolo. Hay que hablar del ídolo del Ecuador, dice el productor. Bueno, la verdad es que Barcelona, contra todo pronóstico, porque ya había tropezado en Cuenca, cuando muchos dijeron, Paul, que la obligación de Barcelona, si quería pelear por la etapa, había que ganar en el Alejandro Serrano Aguilar. ¿Qué pasó? Fiesta Morlaca. Lo ganó el equipo del Beto Araujo, que por cierto le fue bien también en Chivilcoy este fin de semana. Ahora, tenía en casa la responsabilidad de recibir al descendido prácticamente, porque sabemos que Libertad está prácticamente descendido a 7 fechas, sabemos el puntaje que tiene, va a ser muy difícil que se salve, a no ser que pase una catástrofe. Bueno, recibas a Libertad en tu casa, en tu estadio, con tu gente, y Barcelona no lo puede ganar, Paul. Es increíble lo que está pasando con el cuadro canario, que a propósito la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que el super ídolo del Ecuador, el que llena estadios, tenga menos de 4.000 personas? Este partido, 4 o 5.000, no más. ¿Por qué? Porque el fútbol que presenta Barcelona, pagadas, la verdad, ¿no? Que... Pagadas. Pagadas, más o menos, pero la verdad que el marco de público, y usted sabe que 4.000, 5.000 en el Monumental, es como que no hubiese mucha gente. Así ¿eh? Es, se así ve es. Muy vacío. Pero bueno, futbolísticamente, el equipo de Holland, la verdad que está dando mucho de qué hablar. Le está faltando ese símbolo. ¿Quién era? Equito Díaz. Que olvídese del Quito este año para los amantes del fútbol, los amantes de Equito Díaz, tremenda elección que lo tuvo, ustedes ya lo hablaron, pero la verdad que la está pasando muy mal. No encuentra el esquema. 3 jugadores juveniles hizo titular. Pero, ¿sabes? Que no entiendo mucho qué es lo que está pasando por la cabeza de Holland, porque
De un momento a otro, es verdad, el proyecto cambió. Sí. Yo soy enemigo de cuando estás en una parte importante del torneo, pretender en ese momento cambiar proyectos, cambiar, no sé, prioridades en tu trabajo, en tu fórmula de, bueno, valga la redundancia, de trabajo. Y me parece que Haaland, no sé si se ajustó a la dirigencia o la dirigencia a Haaland. No sé cómo fue la historia, porque me parece que por momentos dejan muchas cosas en el aire en Barcelona, incluso a nivel dirigencial, no solo con el entrenador, que a veces se va por la tangente y dice, en su momento la dirigencia, yo no soy autorizado para decir eso, dará un comunicado oficial y podrán conocer qué pasó con Quito Díaz, qué pasó con el polaco Fiduselski. Sí, señor. Bueno, hasta ahora nada, no conocemos de eso. Fernando, y otro gran ídolo, no sé si para ustedes, amigos televidentes, y para ti, Fernando, sea ídolo, pero Javier Burray. Está por cerrar Javier Burray su ciclo con Barcelona Sporting Club. Es lo que a decisión habla, ¿no?, del jugador. El jugador dice, no me siento bien, no estoy siendo considerado. También hay un tema de salud que no lo tiene en su plenitud, pero el jugador ha decidido ya no estar en Barcelona. Y bueno, Barcelona dice, las puertas están abiertas. Ahí dicen que hay un tema personal también ahí, pero ahora, más allá de ese detalle, la realidad es que hay muchas cosas que cambiaron. Y yo, la otra vez aquí mismo en Fanático, indicaba y les decía, ojo, dense cuenta quién juega hoy en Barcelona y cuántos jugadores de experiencia hay. Porque si hay uno que tiene mucho rodaje en el equipo, por ejemplo, son o Dixon Arroyo o el mismo Fernando Gaibor, que son jugadores con una muy buena cantidad de partidos, pero el resto de experiencia que tenía, el club de a poco se han ido yendo. Piñatares, por ejemplo, fue el primero. Voy a ir con el cronológico. Claro. Piñatares se fue. En el camino se fueron otros. Lo del polaco no lo voy a nombrar porque no era un jugador de esos con trayectoria en el club. Pero se fue Pineda, se fue Cortés, se fue el Quito Díaz. Ahora no está Burray en el arco. Y uno comienza a ver y dice, a ver, aguanta. ¿Y las piezas? Claro. ¿Y la experiencia? ¿Y quién me maneja los tiempos del partido? ¿Y quién me tranquiliza el equipo en los momentos claves? Bueno, de este tipo de jugadores no hay muchos hoy en la plantilla. Ahora carece Barcelona de aquello. Y Gaibor, que parecía fijo con Haaland, en los últimos partidos ha estado banqueado. Sin duda. Entra el cambio. Entonces, sí confunde mucho cómo cambiaron las cosas en Barcelona cuando parecía que estaba encontrando un 11, que el equipo se encaminaba, y Haaland dijo en su momento, este equipo va a ilusionar. Ahora hablamos de baños de realidad. No entiendo. Las cosas cambiaron demasiado, Paul. Fernando, además, si uno se pone a ver, el plantel de Barcelona es rico. En plantilla, futbolísticamente, es un equipo bueno. Cualquier equipo quisiera tener ese plantel, pero que la capacidad táctica, el orden, no es un equipo equilibrado. Si tú te das cuenta, no tiene la misma contundencia, serenidad en el medio campo para abastecer. Mira, por ejemplo, Octavio Rivero, es un goleador, es un hombre que las emboca, pero no tiene abastecedores. Janer Corozo, que es el llamado a ser ese jugador diferente, no tiene esa capacidad, no lo veo cómodo a Janer Corozo. Y lo que falta el Quito Díaz. Muchos me dirán, pero el Quito tiene 39 años. El Quito Díaz, en un pie, es más que cualquier volante hoy del equipo de Barcelona. Pero es quien pone respeto. Imagínate. Sabe manejar los tiempos del partido. ¿Sabe? La idolatría, mi querido Fernando. Qué ingrato que es el fútbol ecuatoriano y la idolatría. Imagínate cómo lo dejan salir al Quito Díaz. Cómo dejan salir al Quito. Y no es el único. Y seguiremos pensando así mientras la dirigencia nunca deje claro por qué salió. Si no dejan claro por qué salió, van a lucubrar. Y podemos tú, yo y toda la prensa en general lucubrar y decir X o Y cosas sin tener la verdad a la mano. Y eso es una tarea que corresponde a la dirigencia, aclarar. Uh-huh. Creo que no lo van a hacer. Creo que va a pasar el tiempo y esperan que la gente olvide sencillamente. Claro. Y tratarán seguramente en la próxima noche amarilla darle la despedida que se merece el Quito. Ahora hay que ver la recuperación del Quito, cuánto toma. 4 meses más menos. O sea, llegaría con se acaba las últimas el año. A la noche amarilla. Se acaba el año, sí. Con sí. Las últimas a la noche amarilla del centenario. O sea, el primer partido que va a tener el Quito ahora va a ser en la noche amarilla, en febrero, con la nueva modalidad. Y juegue o no juegue, como pueda, obviamente, estar en una cancha, Barcelona le va a hacer un homenaje en esa noche amarilla, sin duda. Ahora, me quiero ir por lo futbolístico. Solo antes, mi querido Fernando, Quito Díaz, pero en esto coincidimos, te pregunto, ¿fue la parte deportiva la que lo alejó o no? ¿Te parece a ti que el Quito Díaz se va de Barcelona por el fútbol que, a decir de los dirigentes o del cuerpo técnico, era escaso? ¿O era cualquier cosa menos deportivo? No, yo creo que no pasó por nivel futbolístico, no pasó por lo que en la cancha pueda llegarte a dar, porque el Quito incluso en la primera etapa fue de los jugadores más importantes de Barcelona. Coincido. No podemos decir que el Quito no estaba a la altura. Uh-huh. El Quito cuando estaba en la cancha le rendía a Barcelona, le rendía a Haaland y nadie lo podía poner en duda. Ahora, sí creo que son temas, sospecho, que son cosas que tienen que ver con el fútbol, que tienen que ver con el camerino, que tienen que ver con hasta con la autoridad del entrenador, quería yo.
pero que no podemos ni siquiera asegurar absolutamente nada. Creo que tiene mucho que ver con eso y tiene que haber sido muy grave para que un jugador como el Quito Díaz se vaya como se fue. Por la puerta de atrás prácticamente, sin que se despida de nadie, de la hinchada, que vaya al aeropuerto y la gente ni se entere cuándo se fue, que uno que otro haya podido ver cómo se embarcó y se fue. La verdad es que a mí lo personal me parece que es terrible cómo se dieron las cosas, pero algún motivo de peso debe de existir. No creo que sea así nomás. Los jugadores como Quito Díaz, que marcaron historia, época, en un equipo como Barcelona, es imposible que se vayan de esa manera. Ahora me quiero meter en lo deportivo. Paolo, incluso a ti te tocó transmitir ese partido, el de Barcelona-Libertad. Y el comentario generalizado es, Barcelona lució aburrido, Barcelona lució por momentos poco reactivo, sin claridad. ¿Qué pasa en un equipo que tiene lo que tiene? Y tú hablabas de ese plantel rico que tiene Barcelona. Pero no sé si es un tema de que los intérpretes no terminan de entenderse entre ellos y no hay uno que tome la batuta y tome liderazgo de alguna manera, porque yo decía, se fue el Quito y de ese corte, de ese talante para jugar ahí, controlar los tiempos, solo era el Loco Cortés y el Loco también se fue. Y te quedaste sin ese tipo que te controle los tiempos. Gaibor quizás lo podría hacer, yo creo que sí. El tema es que Gaibor ha perdido minutos con Holland. Entonces, ¿qué está pasando, Paul? Tú de lo que viste en la transmisión, ¿qué sentiste de este Barcelona? ¿Inconexo? ¿Sentiste que por ahí lo de Joao Rojas, por ejemplo, si llega a unirse pronto, podría venirle bien a Barcelona? Sí, pero quedan solo 7 fechas, ¿no? Sí, mira, lo de Ariel Holland, Fernando. Primero, apostó por la juventud. Porque para que en un partido contra Libertad tú mires y analices que pones tres jóvenes, Luque, Usma, y si tú quieres también a Jenner Corozo, que es un jugador un poco de más trayectoria, de más desequilibrio, es un jugador que tiene más rodaje. Pero en Barcelona es el otro Chico Gómez, tienes toda la razón, Yendry Gómez. Pero ¿qué pasa? Que Barcelona es la generación de fútbol. ¿Quiénes son los volantes de Barcelona hoy en día? Lo tienes, son más de marca, Dixon Arroyo y Trindade. Sí, yo creo que partiendo desde la gestación de Barcelona, es un equipo muy tímido, es un equipo que no tiene la capacidad del orden, mi querido Fernando, de generar como antes lo hacía. Y otro factor, antes Barcelona volaba por las bandas, hoy no tiene esa capacidad. Lo de Byron Castillo, no es el Byron Castillo que antes nosotros conocíamos. Byron Castillo es un jugador hoy que tiene muchos problemas a nivel futbolístico, ya no desborda el Byron Castillo como nosotros lo veíamos en la selección ecuatoriana de fútbol, no es el Byron Castillo que lo conocimos en Sociedad Deportiva Aucas, luego entró Aníbal Chalá, tampoco es el jugador desequilibrante. Barcelona tiene serios problemas en la gestación de generar fútbol ofensivo. Y por supuesto, ¿qué le vamos a reprochar a Rivero? No hay quien abastezca a Rivero. No se puede jugar un torneo de la magnitud de Liga Pro con tres juveniles en cancha. Me parece que ahí se equivoca. A ver, ojo con un detalle, porque los tres juveniles, yo nunca voy a rechazar el proyecto de los juveniles. Si quieren tener a los chicos, que tengan a los chicos, no hay ningún problema. Si quieres darle minutos, dale los minutos que creas que necesiten. Ahora, el problema, ¿cuál es, Paul? Lo que tú mencionabas. ¿Cuántos jugadores fueron de entrada a los juveniles? Tres. Estamos hablando de tres juveniles de entrada. ¿Y qué pasó en el medio tiempo? Cambió a los tres. ¿De una? Te comes tres cambios. Salga Ulma, salga Luque y salga no el otro está chico. Está mal el proyecto de los chicos. El problema es que tienes que manejarlos bien. Tienes que manejar bien el tema. Yo creo que Holland, no sé si subestimó al rival, pero la realidad es que no podías poner a tres, porque si los tres no te funcionaban o dos de los tres no te funcionaban, te ibas a tener que comer o antes del medio tiempo o en el medio tiempo por lo menos dos cambios. Yo pregunto, Fernando, estos chicos, no lo conozco. Uno ve que Independiente normalmente juega con 3-2 juveniles. Pero estos muchachos vienen de trabajar casi un año en el junior. No en la reserva. Y con no una misma metodología de trabajo. Y con ¿no? la misma metodología. Barcelona, ojo, Luque lo hizo muy bien, el lateral por la izquierda. Usma también lo hizo bastante bien. Lo hicieron bien los muchachos. Pero no tenían esa claridad, ese funcionamiento, ese rodaje, esa capacidad, esa creatividad, ese panorama para resolver. Y son en posiciones determinantes. Pero ¿qué mensaje te entrega Paul, en este caso Holland, cuando en el medio tiempo coge y te cambia los tres? Que realmente se equivocó. Que ninguno te funcionó. Que realmente no fueron funcionales. O que no estás conforme con ninguno de los tres. O que necesitabas más experiencia para ganar este partido porque te diste cuenta que de repente abusaste de este tema de los chicos. Esto es fútbol. No vamos a descubrirlo ahora. Que de la noche a la mañana no puede salir a jugar con 3-4 juveniles de entrada pensando que las cosas... Independiente lo puede hacer,
Pero ni Independiente lo hace. Ni Independiente lo hace. Porque los chicos jóvenes que Independiente tiene sus 11 titulares ya normalmente han venido arrastrando partidos. Hay gente joven por lo de Medina. Es la gran revelación de este año, Jaime Medina. Este chico ya viene con algunos partidos y Fernando, sentarlo está imposible. No nos vayamos muy lejos. Solo para saltarnos un cachito Independiente. Cheche Arroyo, 3 asistencias, 1 gol. Es un jugador determinante, es un jugador que te marca la diferencia. Y entonces, que recién parece que explota, ¿no? Exactamente. Porque ahí uno ve la diferencia. Ahora, ¿sabes qué pasa con Barcelona? Ok, no es la responsabilidad de los juveniles. La responsabilidad es del entorno de Barcelona. Yo siempre he dicho esto, Fernando, y a la gente. Barcelona tiene un problema gravísimo. El entorno, su hinchada. Es una hinchada que es muy exigente, por supuesto. Estamos hablando del ídolo, el equipo más ganador del fútbol ecuatoriano. Pero el entorno periodístico, el entorno hincha, el entorno dirigencial, que además, esto es un secreto a voces, pero que también está politizado Barcelona. Su ex vicepresidente hoy es el alcalde, hoy el hermano es el presidente. Eso genera muchísima presión mediática y los jugadores no tienen esa tranquilidad y esa paz. Sí, y no te digo que no, Ahora solo una cuestión que quiero analizar con respecto a eso, o quiero concluir con respecto a eso. Mira que el generalizado no vio mal el proyecto de los chicos. Uh-huh. No hubo una protesta grande, no, que en Barcelona eso de los proyectos de los chicos no va, que en Barcelona no puedes arriesgar así. No, yo esperé una reacción mucho más brusca por parte de la hinchada o por parte de ese entorno Barcelona que tú mencionas. Pensé escuchar más rechazo. No hubo demasiado rechazo. El que está consiguiendo que esto termine en rechazo es Haaland. Sí, señor. No otra persona. Porque Haaland coge y quema a 3 muchachos de entrada. Y que ¿por qué lo digo que los quema? Porque los termina cambiando en el medio tiempo los 3 al mismo tiempo. Entonces, eso sin duda alguna, para el proyecto que aspiras a promocionar, no va a favor, todo lo contrario, te juegan en contra porque la gente lo va a ver mal y va a comenzar a pensar, es que lo perdimos porque están metiendo estos chicos que no tienen la experiencia, que esto, que lo otro, y es normal que la gente piense así. Ojo con ese detalle, que en Barcelona ojalá corrijan aquello, Barcelona todavía está en pelea, está a 3 puntos de los punteros. Entendemos que lo que ha pasado en estas últimas fechas es lo que lo tiene vivo Barcelona, a pesar de dejar pasar 2 oportunidades de oro, primero en Cuenca y ahora pues con Libertad. Rapidito, para pasar con Emelé, ¿crees y viendo el funcionamiento de Barcelona, te queda esa sensación de que tiene la capacidad para ganar la etapa en lo que queda? Faltan 7 fechas. Hoy no. Hoy por juego, más arriba está Católica, más arriba está Independiente, más arriba está Musurruna, más arriba en el colectivo, ¿quién por más supuesto te puedo añadir ahí? Cuenca. Creo que hoy Liga está con dudas, increíble cómo cambiaron las cosas en 3 fechas. Hace 2 fechas, Fernando, el Cuenca le dio una paliza, fue 1-0, pero quienes vimos el partido y estuvimos en ese partido, el Cuenca se merecía 3 goles y parecía que era una causa de suerte. Por lo menos uno más. Y lo que sí pasó es que Cuenca luego terminó también de golear. Está jugando muy bien. Ojo con la gente de Cuenca. Bien. No. Ojo, ha caído muy bien lo del Beto. Pude conversar con Pichu Escalada, con el Beto, ahora en Chillogallo, previo al partido, y la verdad es que están contentos. Previo al partido me decían que confiaban en que el equipo podía conseguir el resultado. Bueno, y vaya que lo consiguieron y de qué manera. Pero bueno, hablando del tema de merecimientos, del tema de lo que hizo el uno, lo que hizo el otro, si vamos a lo que pasó el sábado en el Atahualpa, donde Cumbayá recibía a Emelec, yo lo decía acá, vamos a ver qué tan real es que tú estuve en ese partido. Sí, yo estuve en el partido. Chupando y aguantando frío. Así es, había harto frío. harto frío. Y me diga la pobre Joa Calderón en borde de campo, estaba que estilaba. Ella es la que chupó la frío. Usted estaba cómodo, con aire, abrigadito, tranquilo, claro, en la cabina, estábamos con su cafecito, en la cabina. Claro, sí. Bien tratado. Y ahí ya hacía frío. Imagínate abajo, ¿no? Mami, pero la verdad es que ese partido, la verdad es que yo me quedo con algo que me genera mucha inquietud. Muchos lo hablaban y decían, hoy a todos le ganan a Cumbayá. Era el gran comentario que existía alrededor de los partidos de Cumbayá. Que la situación de Cumbayá lo que hacía era que todos le podían ganar en estas circunstancias. Y ojo, Emelec también lo pudo haber hecho, porque Emelec fue muy superior a Cumbayá en el partido. Sí. Muy superior. Me quedé con una sensación muy similar al partido de Copa Ecuador de Emelec con técnico universitario en el Capoel. Uh-huh. Donde Emelec fue superior, no concretó las que tuvo y de repente le meten un gol a otro partido y se acaba todo, ¿no? Ojo, esto pasó con Cumbayá. No digo que haya pasado con técnico, porque con técnico se decidieron los penales. Uh-huh. Pero lo que te digo es que el gol, en este caso que le marca Cumbayá a Emelec, es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. El Otivero es un golazo. El tema es que es un gol de otro partido, sí, porque sí. Cumbayá en el segundo tiempo, sobre todo, porque en el primero, por medio de Caicedo, le llegó en 2 remates importantes. Uh-huh. Ahora, en el segundo tiempo, la verdad es que había poco y nada llegado a Cumbayá.
Y ese Ontivero, que recién había entrado al campo, de paso dos minutos antes, marca el gol y todo se le viene abajo a Melec, ¿no? Más allá de la lluvia, aumentele otro baldazo de agua fría, porque Melec sabía que había hecho el gasto, que todo el tiempo fue a buscar el partido. El tema es que Melec no la supo concretar. Y ese es el problema de Melec en muchos partidos. Mira, hay un detalle. Tiene un 9 letal hoy, ¿no? No tiene, imagina, y la gente de Melec va a suspirar. No tiene un Cookie Juárez, ¿ah? ¿Recuerdas el Cookie? No tiene un Ariel Graciani. No toque ese bar, que la gente eléctrica, a ver, escucha el Cookie. No tiene otro, uno más contemporáneo, que será del Club Sport Melec, ¿ah? De los últimos delanteros que han rendido. Sí. A ver, no sé. Hubo una buena temporada de Stracualursi, pero la otra no fue buena, la segunda no fue buena. Pero no es ese Melec. Facundo Barceló dice, produció. Había un jugador que pero era... no le fue mal a Barceló, ¿ah? Y debió quedarse, ¿ah? Y bien y mal por ahí. En Copa recuerdo que dejó un poquito debiendo. Ahora, Fernando, hay un antecedente. Copa Ecuador, técnico universitario Melec, más bien, George Capwell, Melec técnico, Alex Cajas. Se solicitó por parte del ingeniero Pileggi que se cambie la designación de Alex Cajas para esta fecha. Me parece que lo de Melec también es mental. ¿Qué pasa? Entran al partido ya con la mentalidad que Alex Cajas les va a perjudicar el partido. Alex Cajas no le hicieron caso. El señor, el principal, el argentino, principal de la gremiación de fútbol de Pitana. Ecuador, el señor Néstor Pitana, no hizo caso, dijo... Los que están, están y se van. Bueno, Melec entra con y ese está problema. Bien, ¿eh? Y por si acaso, está en un paréntesis ahí. Está bien. Esa comisión no está para andar complaciendo a los clubes, por supuesto. Cierto, si no, lo he dicho, hay que hacer el caso a Barcelona, ahora Liga, que ya vamos a tocar el tema de Franklin. Pero volviendo al tema, ese es un antecedente importante. Melec superior. Me da sensación y me da mucha frustración ver la imagen de Pedro Ortiz. Si es verdad, Melec fue superior, pero hubo tres acciones espectaculares de Cumbayá que lo forzaron a Pedro Ortiz. Uh-huh. Bien, Pedro Ortiz, otra vez. Claro, y espectacular, Pedrito Ortiz. Ortiz, haber dicho, el gran partido que hice quedó no manchado. Sirvió prácticamente final, ¿no? De nada. Fernando León, frustración. Es decir, yo veo a los muchachos con esa frustración que tienen en su sangre porque no se dan los resultados, lamentablemente. Y ojo que no es este Melec de este año. Este Melec viene arrastrando esos problemas durante los 2-3 años anteriores. Hoy Melec no tiene posibilidades. Hoy Melec se le acabaron las posibilidades de ser protagonista y de ganar la etapa. Sin embargo, hay que pescar una Copa Sudamericana. Porque en la Libertadores tampoco lo veo el equipo millonario. No. Melec está hoy luchando por meterse en Sudamericana, por mantenerse en puestos de Sudamericana. Es lo que lo llevaría a Melec a salvar el año, sin duda alguna. Ahora, si me preguntas a mí, yo veo que Álvarez ha hecho un buen trabajo. El gran problema que tiene Álvarez es que tiene que sobrevivir con esta plantilla por lo menos hasta mitad de año de la próxima temporada. Mamita, porque santa. Emelec va a estar apelando a poder fichar en ese mercado, porque en enero no va a poder fichar Emelec. Emelec ¿todavía? Está aspirando a poder fichar la mitad del próximo año. Ojo, ¿eh? Pero está aspirando dependiendo de qué pase con la sanción, porque Emelec podría ser que tampoco pueda fichar en esa ventana. No, entonces, Dios mío. Álvarez sabe que tiene un problema, que tendrá que como sea recuperar a Castelli y tendrá que, como sea, recuperarlo a la Joya y ponerlo en una pretemporada, por ejemplo, a punto. Recuerden que es un tipo de ¿cuántos? ¿35 años tiene la Joya? Sí, más o menos. Más o menos, por ahí irá. Entonces, ponerlo en un gran estado de forma, un tipo con tanta experiencia, no necesariamente es tan fácil la tarea. Pero, claro, se puede lograr. Y sabe que va a tener que potenciar esta plantilla como pueda. Como pueda, porque no tiene la opción de fichar y aún así ha sido muy profesional Álvarez, muy profesional. Mira, y el problema de Melec quizás, Fernando, es el problema que tiene más del 70-80% del fútbol ecuatoriano, la parte económica. El fútbol ecuatoriano se está liquidando paulatinamente, es un secreto a voces. Equipos como el Deportivo Cuenca, hace dos semanas le terminó de pagar el mes de julio a los muchachos. Y estamos normalizando el tema, técnico universitario, también impago al día recién. Los últimos dos meses. No se diga el caso del Club Deportivo El Nacional. Oye, a propósito del Nacional, hay un caso tremendo de un miembro del cuerpo técnico de las categorías formativas que les deben todo el periodo de la presidencia actual del ingeniero Marco Pasos, más dos años de la doctora Vallecilla. O sea, yo no sé esa persona cómo vive, por Dios. Esa es la realidad del fútbol ecuatoriano. Y en el Melec pasa lo mismo. El problema del bombillo, bien lo dice Fernando, detallando la plantilla, pero es la escasez económica. Eso es el problema grave del fútbol nacional. Sí, y te digo, vas a tener que respaldarte en los chicos que van ganando terreno, ¿no? Mira que un chico volante de primera línea, Bío Valverde, que terminó jugando el partido con Independiente sobre el final, entró y terminó el partido. Está el chico Borja, que llegó del Nacional.
Atrás tienes a Diogo Bagüí, arriba tienes a Gonzaga. A ese chico Gonzaga hay que darle más minutos. Tiene buenas condiciones. Yo y que la Yoya no está en su mejor momento. Incluso cuando se especulaba que iba a volver con Cumbayá, ni siquiera fue convocado. No lo llevaron, ¿eh? No lo llevaron. Así que a chico Gonzaga, denle más minutos, profe. Denle más minutos, lo merece. Lo vemos que tiene condiciones. Entra con mucho dinamismo. Increíblemente con Cumbayá, el equipo tuvo problemas para, cuando él ingresó, generar más ocasiones para el 9. Antes de eso se estaban generando más ocasiones de lo que se hizo cuando él entró. Este chico también tiene condiciones. Y hoy no estás para decir que esto me sobra en Emelec. Emelec el próximo año tendrá que ir con Castelli, con Ayoví y con el chico Gonzaga, si quiere tener 9. Ojo con ese detalle. Hacemos una pausa. Ya regresamos con mensajes que tienen ustedes. Regresan los mensajes. Habíamos tenido problemas con el teléfono. Tranquilos, ya regresamos. Recibimos mensajitos de Analí también. Ah, ojo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya, vacaciones, oiga.